hoja de tecumante, no sé cuál es, pero que se hace así y lo ponía así en alambre y decía yo que vendía chorizo. Ajá. O una soja le ponían a hacer tortilla y decían, vaya, vende tortilla. Y reúnen dos niños, una prima con la otra prima, va a llegar esta muñeca y la otra va a ser la que está vendiendo. Vaya, entonces, agreguémoslo ya al final, por favor. Vaya, entonces, de esta, vamos sumando, Armando, pongámosle de estas 200. No, ahorita solo uno, numerémosla, porque lo que necesito es la suma. Vaya, número uno, 200. Número uno, 200. Número dos, 100. Y de ahí de estas que son lo mismo. ¿Esas son diferentes códigos? ¿Cada una viene con o son el mismo código? Cada una es diferente código. Cada una es diferente. No, se baja de los precios. Sí, mismo precio. No, esa ya no, esa déjale un poquito. Ahorita que tengo ya. Vaya, entonces, 200, 100. Y de esta, pongámosle 100, 100, 100 y 100. Y 100, que es el mismo precio, ¿verdad? ¿Cuánto viene de esta, de las primeras? De esta 200, de esta 100, y después 100, 100, 100, 100, 100. 500 de esa. 500, esa vale menos que esta. Ay, Armando. Mire, pues, como usted le iba nombrando. Pues sí, esta va a ser la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 100 de cada una. Porque les alcanza la norma, pues hijo. Ay, Norma. Sí, sí, desde que sabe. La cabeza. Porque ya tenemos los números. Y de la número 8, pase la Norma, corre la 8. De la número 8, esta sí podemos. ¿Cuánto sale esta? Vale un 1.35. Y esta 1.50. Yo creo que mejor descartemos esta porque está más sencilla. Más sencilla, ¿eh? Sí. Más sencilla que la. Y mejor sumamos la aquella. Esa cuesta esta? Uno, ¿cuánto? ¿Cuál? Esta. A 1.65. Vaya, esa sí se va con esta. Entonces de esa pongámosle una 200. O 300, pongámosle de eso. De la 8, 300. Y ahora la muñequita esa que cuesta, ¿cuánto, Jenny? 260, pero nomás dejar a 220, dice. Vaya, de esa pongámosle. A 100. Y de My Little Pony la otra 100 y 100. Ajá. Para esta de la 8, 9, 10. Y de la 11, 50. 100 le harían falta para los 1500. Vaya, ahorita vamos a. Con el cartón toparía con los 100 ahí. No, 50 nomás, 50. Porque esa está arriba del promedio. Le harían falta 50. Vaya, para 1500. ¿Cuánto es tu cuenta, Armando? 1600 ya, ¿verdad? Vamos a ver: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 50. 2, 3. Aquí son cuántas, pues aquí no. No, aquí son 100, estos son 100. Ah, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1400. Esta que no pidió 50. 50, faltan los 50. Sería el número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ajá, 50. 1450. ¿Pero esta que no es 200, pues? Sí, Nayeli. Vaya, entonces sumémosle. 200, 200, 200, 200 y 200. Serían ya la número 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Sería 200 200 200 y 200. Y el 7 llega nada más. 200. ¿Y de esta cuánto tenemos? 200 ya. ¿De esta? De esa. De esta, sí, 200. ¿Cuánto tiene esa, hermano? 300. 300, de la número 8, 300. De la número 8, 300.
y de las otras 100 y 100. Va, entonces bajémoslo a 200, 200 y 200. A ver cuánto queda. 200, la 8, 9 y 10. No, ¿cuál es el número? 8, 9 y 10. La 8 tiene 300, la 9 tiene 100. Va, entonces 8, 9 y 10. O sea, de la muñeca para allá, 200 cada una, menos la, menos la, el cartón. Estas tres, estas nada más. Es que de estas tenías 300, pa. Ajá, entonces de aquí 8. Empezaba 200, 200, 200. De la 9, 10 hasta la 12. Ajá, 9, 10 y 11, 200 okay. Cada una. Ajá, hasta la 12, ¿no? Papá. Eso se puede dar para niños pequeños y para niñas también, para niñas de 8, 9, 10, 11 años. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 y medio. 2200, eso está. 2250. Llega Navidad. Otro año ya se ha ido. Sin ti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 2250, va, chivo. No puede estar elevando. Y, y tiene un iPhone 13 Pro Max. No, no, que no puede usar esta cosa. Ay, seguramente. Bueno, que no lo sabe usar entonces. 2250. Vaya. No puede usar esta cosa. Entonces, de esta tenemos 300, ¿verdad? De esta. Ajá. Bajémosle 100, que quedan 200. 200. A esta bájale 100, que quedan 200. Y ahí llegamos a 2150. Quiero ver, 200 la primera, 100 de la segunda. 200 y 100. Bueno, hoy saquemos cantidad de dinero. Lo vamos a multiplicar por cada uno el dinero. Precio, aquí lo vas a ir anotando por y el precio. Precio de esta. Último precio, por favor. Último que pueda, porque ya tenemos que sacar ya cantidades de dinero. ¿De quién es esta botella de agua, muchacha? Somos clientes de la señora Machuca. Dígale que somos de Sabor 4K, que siempre vamos a gastar para Navidad y para todos los eventos que tenemos los niños. Yo les estoy dando un precio que ni era allá. Pues dígale que, el, que no lo regañe cuando dé los mejores precios. Usted dígale. Y somos del Sabor 4K, dígale. Somos del 4K, lo que siempre llegamos a hacer un relajo allá en la tienda de ella, dígale. Y para una ayuda. Ah, para una ayuda. Ella hablando de eso y mientras el, ahí el camarada está haciendo la llamada. Fíjense que hay un viejón, le dijo Don Pei, que llama Iván, ¿verdad? Ah. Ya han escuchado, ¿verdad? Sí, que muchas veces nos han mandado cuando vamos a los viajes y todo eso. Sí. Pues fíjense que el viejón ese... Es el viejón Iván, por cierto, me dijo que le diera el número a la Yose, ya hablo con él. Pues sí, yo. Sí. Ah, okay. Buena onda, va. Sí, no, sí, bien tranquilo. ¿Qué le dice viejón? Si él así le gusta a él que le digan viejón. Es amigo de Pollo también. Es amigo de Pollo. Pues fíjese que resulta que el viejón Iván, como le dice Don Pei, él... Para los juguetes, o sea, es para el culto, obviamente, porque todo es esto, ¿verdad? Todo es una sola cosa al final, aunque sea dos eventos separados, aunque sean juguetes, sea comida, sea lo que sea. Y él dijo también que él se sentía agradecido con Dios, así que le dijo a Don Pei, por favor, Don Pei, anóteme con $500 para juguetes. Así es de que... Así que, de parte de él, o sea, él fue específico y dijo, para los juguetes. Por ejemplo, la ¿cómo se llama? La señora de Inglewood, California, que fue la primera que mandó dinero. Ella dijo, aquí están $1,000 para la comida. Entonces, ellos mandan así específico, ¿verdad? Ah, y por cierto, bueno, hermano, tiene una lista ya general que ya la vamos a leer. Pero hablando de eso, ayer Chito, por ejemplo, ayer Chito me dijo...
Yo también tengo muchísimas gracias, muchas cosas por las cuales me siento agradecido. Y Dios ha hecho mucho por mí, me dijo, y me hizo una transferencia por... Espere, ¿qué pasa? La tarjeta, muy... Igualita la vez, sí. Toda lenta. Y de fuera llevando un carrito de esos, Coco, así como este. De malo. Un carrito rojo para llevando. Le saliera barato a usted pagarlo, como. Ajá. Ah, es cierto. Ajá. No le mandé la regla. Así de polvo está ahí nomás, sí, la pobre mesa y los sillones. Y la pobre casa que es blanquita. Pues sí, entonces Chito ayer me... Ya, quiero ver si tengo aquí como me dijo. Ya voy a ir a regar yo, a ver. Lulo no la ha hecho. Sí, ya es. No, es que no hay manguera ahí. Más que la ponela. La ponela. Ve. Como 3 días de andar. Ve. La ponela, la voy a sacar. Chito. Padre dice así, miren. Dice, te acabo de transferir, dice, para el culto de acción de gracias que van a tener. Eso es de parte mía. También estoy agradecido con Dios. Y dice, nunca podré pagar a Dios lo que ha hecho por mí, mis hijos y mi padre. Y me transfirió $1,500 también para lo del culto. Gracias, Chito. Gracias, Chito. Gracias, Chito. Gracias, Chito. Aunque era chismoso, pero gracias, Chito. En el otro viejón ya está ahí. Igual, Iván, gracias. Lo siento. Roberto Ramírez. Ah, también. Igual hay que agradecer. Anótelo, hermano, por favor. Todavía está haciendo las cuentas. Ah, sí, no, todavía no lo tenemos. Estamos esperando la. Ah, ya tiene la lista. Vaya. Y este. Roberto Ramírez. Espéreme, ya vamos. Vaya, entonces. Pues yo creo que cada uno, como he dicho siempre, tenemos nuestras razones por las cuales estar agradecido con Dios. Y esto, pues igual. Como decía, por ahí no me acuerdo con quién estaba hablando, que aparte de ser un agradecimiento para Dios, una acción de gracias, también se convierte como en una obra social. Porque para los niños recibir un juguete de esto, a veces que si acaso tienen suerte, le reciben nomás en tiempos de Navidad. A veces, y no a todos los niños.